Every day here, right? Yeah. on the bridge. On the bridge, yeah. In the morning and lunchtime and then in the evening. Desculpa a balança, né? É isso aí. Disse que não tem shampoo em cima. Okay, guys. Yeah, welcome to the bridge, and we're gonna have one of our first officer, Armando. All of you understand English, or? Vocês entendem inglês? Yeah. But anyone do not understand Portuguese? Because this gentleman over here, you know, he's from Panama, but he is married to a beautiful Brazilian lady, so he knows the language very well. So he is going to show you around and then tell you a little bit about what we are doing up here, about the equipment and everything. So. Can I ask you a quick question? Yeah. How did you get the premier position last night? Hey, hola. Well, no, it's I don't know, to be quite honest, because we were they sent out a questionnaire to all the ships that was assigned to go there. And then you can choose your first pick, and of course we took the number two. And then it's up to the harbor master to decide who is going to go there. So, to be quite honest, I don't know. Well, good job. Yeah. Good job. That's bravo. Congratulations. Bravo. Yeah. That was magnificent. Yeah. Magnificent. Know, very, very, very good. Never in my life. That's a primary spot, that's for sure. Okay, Armando, are you ready? Yes, I'm ready. Yeah. So if you just listen then to this gentleman, you can take you around here. Enjoy. Thank you. Do you want a picture? Yes, sure. Yeah, that's fine. Hey, hey. Oh, really? That's fine. Can I take a picture first? Yeah, go ahead. Come here, young man. There you go, young man. Nice for you. Very good. Can we take this away? Yeah, yeah. Yeah, that was a shock. Great position. Acho que vou experimentar, ver se eu gosto. De banho? Não, não. Tô brincando. Ah, é? Tá. Era boa tarde. Creo que vai ter que fazê-lo em duas linguagens. Bienvenidos a Cuentas y las Ano Nuevo 2011. Bienvenidos de 2011. Pues si ya ustedes olvidaron, en Ponte tenemos diferentes tipos de aparellos. No. Va a ser la navegación mucho más segura. Uno de ellos es el radar, es este. Luego, ustedes se van al convés número 11. El deck número 11 de las antenas. Y van a ver las antenas del radar. Sí, los radares. Nos tenemos, contamos con tres radares. Y podemos, con el sistema, fica mucho más fácil detectar los navíos. Como se puede ver acá. Este es nosotros. Y estos son los navíos. Aquí hay diferentes navíos. Ahora mismo, este es uno que está allá. Ah, sí. Lo que acontece la es que... La colisa. Lo que acontece es que muchas personas no lo ven. Es más fácil. ¿Ven así? Así se ve mucho mejor. Aquí está el navío. Lado izquierdo. Lado derecho. Pequeño. Sí. En la otra visualización estaba con el norte, así. La visualización es mayor. Sí, no, es la misma visualización. La misma posición. La posición que debe ser mayor. Sí. No. Ahora este es mucho más fácil para vos saber dónde está el navío. Está en Bombordo, este tambor este. Como estaba antes, estaba con el norte verdadero. Como nosotros estamos ahora mismo. En un rumbo de 260, vamos más o menos sur oeste, que era lo que José. Muchas personas cuando estos vienen... pontos aquí, que son amarelos y azules claros. Muchas veces es
cuando la onda pega en Omar, volta. Es lo mismo como los morcegos, ¿no? ¿Por qué morcegos? El animal niño que... Sí, los bats. Ah, pájaros. Los pájaros que están en la... Es morcegos, dice que es morcegos, que, no, que son... Tira una, pega una onda. Sí, el reflexo de la onda. De la onda. Ok, es el entendí. Lo que acontece, usted ve esos... Es un sonar. Es sonar, sería más o menos. Então seriam pontos que na realidade não existem. No, entonces uno puede regularlo. Como esto aquí. Esto es el norte verdadero. Norte, sur, oeste, el este. Pero para vos ser olear, tiene que dar la vuelta a la cabeza y decir, ah, ok, esto está del lado izquierdo. O sea, lo único que yo cambié fue la visualización. Ahora mismo así es, el norte está aquí y este es nuestro rumbo, 259-260. La línea vermelha es nuestro rumbo, nuestra ruta. Pero ahora mismo como estamos tan pertos, no sé, saben que río y la vera están pertos. Ahora nosotros vamos a ir hacia acá y ahora más tarde en la noche voltamos para acá. Y hacemos porque no podemos ir muy divagar, el navío... Tiene una velocidad. Tiene que tener una. Tiene una velocidad. 6 nos. 6 nos, 7 nos para poder todavía producir agua. No podemos tener una velocidad mínima. No es como un carro que se puede. Sí. Así que bien de varío no se puede. Tiene que tener. Una aquí son otros navíos. Esos son los otros navíos. Este, identificados. Y este es el atrás. Que ahora mismo ya pasamos. Ajá. Como estaba explicando, es una onda. You want me to do translation or? I do for him. Ah, you will do translation? Yeah. The, basically the radar, ¿no? El radar. Entonces aquí usted tiene todas las informaciones. Que lo que es el rumbo que estamos pasando, 259. 259. Velocidad 6.4 knots. Y toda la información. 12 kilómetros, más o menos. Sí, más o menos. 1.8 la relación. El navío es muy grande, entonces uno piensa, ah, vamos. De, si no tenemos viento ni marea, puede llegar a 22. 22, 23. Okay. Aquí tenemos lo que es el lema. He told us that the export, the export is here, but then. Entonces el lema funciona. No es como el lema que uno ve en las películas grandes que giraba para izquierda o la derecha. Esto es totalmente electrónico. Es por conexiones eléctricas por cabos que llegan hasta atrás, más de 250 metros de cabos. Y llegan lo que son los motores que mueven el lema. Son dos lemas para las dos propelas que tenemos. Pues ahora mismo están sincronizados y para maniobra pueden ir independientes. And this one is the other stuff that you see around. It's some bendy waves, because this is some radio waves that just with the heated surface come back. But this one is actually for us is more important when we see it, because it's just really steady. And we can have it the distance and how far they go, how close are we passing to them. This is a really good good device and nice. But we have to use the ice and also these lights. Cargo ship, they don't carry navigational lights. But when we are coming close to land, very important for seeing any rocks or any islands. Ah, esta pared es muy importante, se me ha olvidado que es muy importante cuando uno va llegando a Porto, uno puede ver las islas, Ilias, cualquier roca o cualquier peligro. Claro, eso está en las cartas náuticas, cuando es de noche. Y también están los faroes. Sí, y todo eso aparece dependiendo de las áreas. 12 de navegación.
The next device I will show is the steering gear. The ship will have two steering gears. No, because we have two propellers. And it's really small, it's not like the one that... because they're asking if why not as big as you saw in the movies. Now it's really, it's electronical steering gear. Just from here all the way to the stern of the ship by electrical cables. Wow. Give the signals and we can move it. Right now, we are in... we can say we are in autopilot, but when we are closer to land, our quartermaster is the one who do the steering, the steering of the